Hola familia, Top 5 del 2012. Mil gracias a todos por los comentarios, cómo está creciendo el canal, de verdad, os lo agradezco muchísimo, lo diré al final del vídeo. Y bueno, ya estamos entrando en esta década entre 2010 y 2020. 2012 tiene dos películas, que ahora hablaré de ellas, que son de mis favoritas del siglo XXI, me parecen espectaculares y algunas, una en concreto bastante infravalorada. Pero como siempre, que me enrollo muchísimo, eh, suscribiros al canal, lo más importante de todo, y vamos allá. Top 5 del 2012. La número 5 es Argo. Of the world. Vamos, vamos, vamos. Destruindo todos. Iran Embassy has been seized and more than 60 American citizens. Si vamos a seguir, tiene. Bueno, Ben Afle, la dirección, ya sabéis que para mí, quizás para otros no, hay gente que lo idolatra como actor, para mí es bastante mejor director que lo que es con. detrás de la cámara, ¿no? Delante de la cámara, perdón, como actor no, no tiene ese feeling para mí, no conecto con él, me interesa poco. Y aquí, tanto la dirección como como protagonista, eh, bueno, pues ha sido hasta el momento su película más galardonada, con más éxito, Oscar la Mejor Película en el 2013, ya sabéis que siempre hay un año posterior, la película del 2012, que en el toque estamos hoy, con un brillantísimo elenco, con John Goodman, que creo que se pasa el juego, no lo veía tan bien, desde Barton Fink o probablemente desde el gran Lebowski, que también está francamente bien, en un papel también con una vis cómica muy acentuada, yo creo que John Goodman es difícil que se aleje de... De, esa, de ese papel, no digo cómico, pero un poquito más satírico que suele tener siempre, con Brian Craston con Alan Arkin, un repartazo, y algo está basado en una historia real de, de cómo esos diplomáticos ¿no? fueron atrapados eh, por la Ayatollah, por aquel grupo radical, y se inventó, en la CIA, un rescatado de rehenes, se inventó de cómo sacarlo de allí, porque era prácticamente imposible. ¿Y qué hicieron? pues eh, decir que iban a rodar una película de ciencia ficción llamada Argo y que a ellos eran actores, ¿no? Para sacarlo de allí. La verdad que en cuanto a historia, aunque esté basada en hechos real, eh, es muy ocurrente que Ben Affleck oh, acuda como director a este tipo de historias para llevar a la gran pantalla y sobre todo tener, tener éxito, ¿no? Porque es muy complicada, ¿verdad? Que es una historia un poco enrevesada y que también de secuestro en países eh, africanos, de fuera y que luego Estados Unidos tiene que ir por ellos, pues está muy trillado. Una dirección que realmente... Eh, Rápidamente la película en toque se estrenó, parecía un clásico, para que me entendáis, parece el típico thriller de los 70. Rápidamente por, por la fotografía, la puesta en escena, el diseño de producción, el diseño de vestuario, ¿verdad? Que había que irse a aquella época, pero es que lo, lo, el aroma que transmite es ese, ¿no? Para mí Ben Affleck eh, no es en su mejor película, para mí su mejor película fue el debut, que fue Adiós Pequeña, adiós, después hizo la fantástica, maravillosa de Robbie Dracos de Town, Ciudad de Ladrones, pero sí que es verdad que aquí ya se vio su madurez como director. Una película muy aconsejable por la originalidad de su trama, insisto, eh, por la grandísima adaptación de una historia real, incluso de una novela, y bueno, por qué no decirlo, Ben Affleck, para mí de sus mejores papeles también como actor, que siempre tiene esa... Ese gesto frío, ese, esa, no voy a decir incapacidad actoral, pero sí verá que parece que domina poco registro, ¿no? Siempre el mismo Ben Affleck, sobre todo en el último año de madurez. Bueno, la número 4 del 2012 es Sinister. Nuevos detalles de los espeluznantes asesinatos de una familia cometidos esta semana. Yo no quería venir aquí. Ya no podíamos vivir en la otra casa. Bueno, eh, Sinister quizás parezca una película un poco menor. ¿Para que no vamos a engañar? ¿no? Dentro de todo lo que se va estrenando cada año diráis, ¿por qué Sinister? Bueno, pues porque para mí es sin lugar a duda una de las películas más aterradoras de los últimos años. Se está haciendo, se está con un consumismo del cine de terror, con muchísimos remakes, muchísimas películas que explotan al máximo los clichés, estereotipos y perfiles de personajes de los 70, de los 80, de algunas de los 90. Pero como fue, por ejemplo, Scream que reinventó el género en los 90, para mí Sinister no ha reinventado el género, pero sí que es verdad que tiene la maestría y brillantez de con muy poco y con una premisa quizás muy vista en un terror eh, clásico antiguo, dar bastante miedo, dar bastante pánico. Scott Derrinson, la dirección que ya no había regalado antes, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, una película bastante potente, que actualmente está muy de moda por haber hecho Black Phone, también, eh, muy interesante en cuanto a trama, guión y narrativa, o que también hizo, por ejemplo, Libranos del Mal, un poquito menor, pero bueno, para que veáis el catálogo de filmografía de Derrickson, que en cuanto al cine de terror, pues tiene esa artesanía que emana quizá del John Carpenter de su inicio, del Wes Craven de su inicio, tiene todo ese aroma, eh, esa esencia, ese germen, esa semillita, creo que con lo que él creció. Bueno, con un Ethan Hawke maravilloso, con Vincent D'Onofrio también como gran secundario, que aparezca muy poquito en la pantalla, nos relata la historia de ese novelista de, sobre casos reales, de crímenes reales, de asesinos en serie o crímenes muy potentes, que va viajando con su familia hacia aquellos lugares donde se dieron los crímenes para empaparse bien, hablar con gente de, del pueblo, hablar con la policía, que le den documentación para escribir esas novelas basadas en hechos reales sobre crímenes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, por eso digo que la premisa está muy vista. Que se mudan a una, a una ciudad, se mudan a una casita y resulta que arriba en el techo hay una cámara de super 8 clásica eh, con unas cintas que presentan una serie de crímenes que se dieron lugar en esa casa eh, con unas connotaciones algo sobrenaturales, no sabemos de dónde viene el mal, y pero tiene elementos como esa cámara super 8 que es un protagonista más de la cinta. Eh, la decoración de la casa, a pesar de que está basada en la actualidad, en el propio 2012, recuerda todas aquellas casas del cine de terror clásico. Ethan Hawke es un tipo que eh, transmite mucha, mucha eh, sinceridad en su personaje, mucha tranquilidad, esa desesperación, pero siempre siendo un tipo valiente y que personalmente creo que tiene un final, que, bueno, el villano, lo que es el mal aquí, sin spoilear nada, de auténtico terror, pavor, mmm, sin ser nada especialmente creativo y que tiene un final que yo personalmente no lo veía venir, que todo encaminaba a ello, después cuando la ves por segunda vez dices, sí, vale, verdad, pero que es eh, impresionante. Gran cinta de terror. La número otra del 2012 es, sin lugar a duda, Django. ¿Qué es un recompensas? ¿Mata a gente y le dan una recompensa? Cuanto más malos, mayor recompensa. Bueno, Django desencadenado, Unchained, ¿no? Eh, qué buen término en inglés. ¿eh? Tarantino, Quentin Tarantino, eh, que sinceramente volvió a decir: Mira, señores, yo voy a hacer un western, yo voy a hacer eh, un homenaje. A mi manera, como ya había hecho con Maldito Bastard de los Nazi, como ya había hecho con Jackie Brown a la Blaze Plotation de los 70, como ya había hecho con Reserva Dogs a todos los cines de Atraco de los 60, bueno, a hacer un homenaje al Spaghetti Western con el que él creció, a John Ford, a todos los grandísimos directores, de, eh, a Kinisbu de, de Western, de película del oeste, y nos regaló esta Django, que es una película. Que va camino entre la historia real, ¿no? eh, los hechos históricos, con esa esclavitud de, de los afroamericanos, la abolición de la misma, de cómo hubo algunos rebeldes en cuanto a esto, que es la historia de Django, que es el Jamie Foxx, que efectivamente es el esclavo de Christopher Wolf, de nuevo brillante y segundo Oscar para Christopher Wolf consecutivo después de Malditos Bastardos como actor secundario, eh, que bueno, es pues el amo de este, de este maravilloso Jamie Foxx, de Django. Y bueno, también por ahí aparece el villano de la película, que es Leonardo DiCaprio, con alguno de los momentazos más importantes de la historia del cine de Tarantino o del propio DiCaprio. Porque además, DiCaprio como villano era algo que no teníamos muy esquematizado en nuestra mente, muy asimilado, ¿no? Y creo que con ese punto irónico, socarrón, ¿no? Con un carisma, un personaje que quizás estaba construido para otro, otro actor, pero que creo que DiCaprio lo borda. De hecho, para mí merecía un Oscar o eh, una nominación en esta película, sin lugar a duda. Pero bueno, lo de la academia con DiCaprio ya sabemos cómo va. Bueno, eh, Django es un western, como bien decía, que tiene todas las referencias, todo ese metacine que eh, Tarantino bebió en su adolescencia, juventud, etc. Es el homenaje gulmen dentro de la filmografía de Tarantino, a pesar de que muchas de sus películas podían ser unos western urbanos como Kill Bill, como la propia Pulp Fiction. Esto es más un western tal cual, ¿no? Esa root movie o un western urbano. Un western clásico, que tiene esas localizaciones, esos planos de abajo, esos, esos travelling típicos del, del cine de oeste, del oeste, con plano contra plano de los dos personajes principales, de héroe y villano. Y con un Jamie Foxx, como siempre, impresionante porque Jamie Foxx hay que reivindicar su figura, ¿vale? Eh, un tipo que. De, de que su inicio creo que ha estado bastante infravalorado en cuanto también a muchos actores contemporáneos de, de su época. Bueno, la número 2 del 2012 es El lado bueno de las cosas. Me cago. En... Estás todo el tiempo esperando a que el Hemingway se haga que su personaje sobreviva a la guerra y esté con la mujer a la que ama. Son las cuatro de la madrugada. Debió ahorrarse la dirección que ya venía de triunfar con The Fighter película sensacional, sensacional sobre el boxeo ya lo sabéis lo tenéis en el todo de, del año anterior que después hizo la gran estafa americana un tipo que es, eh, hace un cine bastante coral con muchos personajes que los construye, los desarrolla, le da espacio dentro de la cinta a pesar de que uno bueno pues como en The Fighter mejores que otros, ¿no? Aquí nos presenta este Silver Lining Playbook, eh, el lado bueno de las cosas, una comedia romántica, eh, una comedia dramática y una historia sobre todo de amor 100% con dos personajes super peculiares y un amor diferente, ¿no? porque trata la historia de Bradley Cooper, que es ese tipo que ha tenido que pasar un tiempo en un psiquiátrico porque bueno, ha tenido problemas bueno, existenciales y, quiere, y cuando sale quiere recuperar a su exmujer y recuperar su vida. Eh, tiene que irse con sus padres a vivir, grandísimo padre de Bradley Cooper, Robert De Niro, muy grande, quizá de los mejores papeles de, de los últimos años que, por desgracia, De Niro ha caído en la serie B y en otras cosas que no interesan nada. Eh, y a la misma vez conoce a otra chica que mentalmente también tiene problemas, que es Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar aquí, merecidísimo, y hacen ese... Ese romance ¿no? entre ambos, esa relación eh, tan singular de dos personas que mentalmente no se encuentran bien, que están atravesando un momento de sus vidas eh, pues muy bajo, muy negativo, muy oscuro, pero que consiguen conectar y encontrar digamos, su alma gemela. Tiene todos los, los cánones de las comedias románticas, porque es así, porque eh, puede recordar en algún momento a Frankie Johnny, puede recordar en algún momento a a cuando Harry encontró a Sally, sobre todo los momentos, yo creo que el momento de la cafetería entre Bradley Cooper y Jennifer Lauren, no digo que sea una copia, ni mucho menos, y además, si fuese una copia, lo diría de manera eh, mmm, alabando a David Russell de cuando Harry encontró a Sally con Billy Crystal y Matt Ryan. Bueno, eh, con un final tan bonito como melancólico, con una conexión espiritual de esta película, porque te toca la fibrita, y encima creo que hoy en día que está tan, tan de moda, por desgracia, el tema de la salud mental, una película 100% recomendable. Y la número uno del 2012 es Ciru Dark Thirty, la noche más oscura. ¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. Bueno, mi querida llamada Catherine Bigelow, que no Catherine, como llevamos tantísimo tiempo aquí en España llamándola, Catherine Bigelow, la ex mujer, por desgracia, eso, esa etiqueta ha perseguido toda la vida de James Cameron, aunque lo dejaron hace más de 30 años. Que, como decía con el, el apartado, el análisis de Harlocker en Tierra Hostil, para mí esta es la mejor película de la carrera de, de Catherine Bigelow, a pesar de que en Tierra Hostil se llevase todos los galardones y esa Oscar mejor directora, merecidísimo, siendo pionera y creando un precedente. Zero Dark Thirty, ese nombre tiene que se tradujo como La Noche Más Oscura, tiene que ver con las 002.30 horas, que fue cuando eh, ese comando de élite del ejército norteamericano, de la CIA, consiguió. Es secuestrar y matar a Osama Bin Laden. De eso va la película, ¿vale? La Noche Más Oscura trata sobre, sobre el personaje de, de Jessica Chanstein, que es la gran protagonista, que eh, nos relata eh, cómo una gente de la CIA novata la mandan a todos aquellos lugares donde tenían retenido, secuestrado y torturado a toda aquella gente de la célula de Osama Bin Laden para encontrar al famoso Bin Laden. Tiene un repartazo brutal, yo destacaría especialmente a Mark Strong y James Gandolfini, aunque luego al final de, de la cinta, como ese ejército, aparecen Joel Egerton o Chris Pratt, la verdad es que tiene un grandísimo repartazo, eh, pero la gran protagonista es Maya, un hombre muy original, me gusta mucho, eh, de Jessica, Shansay, de Jessica Shansay, perdón, que es un personaje que luego para todos los gran fans de la serie Holland, ¿vale? Kerry, eh, Claire Dance, emana de esta, de esta película. Zero Dark Thirty, bueno, pues tiene tres partes muy diferenciadas. La primera parte es cómo nos presenta Jessica Chastain, cómo tiene que viajar, cómo se tiene que curtir ante la, las prácticas, las técnicas tan, bueno, porripilantes pues, que utilizaba el ejército norteamericano. El segundo acto es cómo ella ya ha crecido y sigue y está eh, obsesionada con encontrar un enlace con Osama Bin Laden y todo lo que ocurre a su alrededor. Y el tercer acto es cómo al final dan luz verde Obama, en aquel momento era Obama en la presidencia, y su conexión al director de la CIA que es James Gandolfini en la película para ir a por Osama Bin Laden. La última media hora es sensacional, jamás he estado en el cine tan bien retratada la noche, una noche tensa, con muy poco diálogo, que van a lo que van, y que, bueno, que relata una de la, del final de una de las historias negras más grandes de la historia de la humanidad, valga la redundancia, y sobre todo de Estados Unidos. Bueno, familia, hasta aquí mi top 5 del 2012. Eh, como siempre, por favor, decidme cuál quitáis, cuál metéis, cuál es vuestro top 5. ¿Qué pensáis de estas cinco películas? Sé que me he dejado fuera alguna muy importante y que he incluido, por ejemplo, Sinister, que todo el mundo quizás no le guste. Pero bueno, a lo importante, suscribiros al canal, darme like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!